En este caso nos centramos en ver programas de televisión, nada más. No apareció radio, a pesar de que en un momento, en una instancia, lo íbamos a hacer, creo que lo vamos a hacer más adelante. Eh, y tampoco publicidades, que es lo que venimos haciendo periódicamente, ¿no? Eh, no se trató de casos sino se trató de una estadística general y por eso aparece como el primer estudio aunque en realidad el observatorio hace cinco años que está trabajando en estas temáticas. Lo que pudimos encontrar en la generalidad de estos programas es que se repetía mucho eh, la discriminación en los programas de archivo, ¿no? En los programas de archivo y los comúnmente llamados de chimento. Y sobre todo son estas cuestiones en relación a la estigmatización por determinadas cuestiones físicas, en algunos casos, de orientación sexual en otros casos de situación económica social no aparece tanto en esta estadística religiosa que, que sí por ejemplo no sean muchos reclamos en ese sentido y concretamente una una discriminación que, que la vemos permanentemente y, y que en el área de publicidad es más extensa quizás eh, la, la, la discriminación en relación a la mujer las mujeres digamos este el sexismo concretamente dicho el observatorio lo que entiende lo que in... Digamos, su, su objetivo es el tema de hacer recomendaciones, de hacer estudios, visualizaciones y, en algún momento, sí, eh, encontrarnos con los responsables, con los y las responsables de esos eh, discursos, digamos, y... Eh, Tender a, al cambio, en algunos casos hay algunos arrepentimientos, no es lo que más pedimos, sino que haya conductas a futuro en relación a buenas prácticas. En algunos casos, muchos casos lo logramos, ¿no? eh, en algunos casos la naturalización de la discriminación. Hace que no vean que, que están discriminando. Entonces, si uno se los apunta, lo ven y tratan de pensarlo dos veces. Hay otros que, la verdad, no les importa pagar una infracción, este, prefieren eso que, que perder esta capacidad de morbo que pareciera que a algún público le interesa, ¿no?